Millones de años atrás, la naturaleza inició la persistente tarea de modelar nuestro planeta. Hoy en la Tierra, hay rincones en los que podemos notar cómo el viento, el agua y el tiempo impusieron su mano para construir los paisajes más maravillosos. Uno de estos paraísos terrenales se encuentra en la Argentina, al noroeste de la Mesopotamia, y se lo conoce con el nombre de Meseta Misionera. Esta alcanza los 800 metros de altura, elevándose sobre las tierras bajas que la circundan, formando la divisoria de aguas entre los ríos Paraná y Uruguay. Entre sus características más admiradas se encuentran su tierra colorada, su vegetación selvática y frondosa, pero sobre todo, sus imponentes y magníficas cataratas. Las cataratas se producen en desniveles y barrancas abruptas que abundan en la región y por las que transita el agua hasta caer violentamente, formando rápidos, saltos y cascadas que los pueblos originarios lograron dominar hace muchos años. Cuando en 1541 los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es la provincia de Misiones, se encontraron con un grupo étnico muy particular, los guaraníes. Este pueblo tenía un hábitat muy extenso que iba desde Brasil hasta buena parte de Paraguay, Bolivia y Argentina. Los guaraníes solían mudarse de lugar cada 3 o 4 años, ya que vivían de una agricultura muy adaptada a la selva, a la que comúnmente se llama agricultura migratoria. Cuando el suelo en el que se encontraban perdía sus nutrientes, se mudaban a otro lugar donde podían volver a plantar maíz, mandioca, porotos y calabazas, además de pescar y cazar. Y así, gracias a esta inagotable fuente de alimentación, los guaraníes pudieron construir la más íntima y fuerte relación con la naturaleza. La geología de la región tiene su propia historia, en la que la erosión fluvial es el principal proceso responsable de modelar el paisaje. Cuando la erosión fluvial se encuentra con rocas volcánicas muy duras o con fracturas naturales, se origina un escalón que puede tener inicialmente pocos metros. En aquellos lugares donde los escalones y las pendientes de los ríos son más empinados, el agua salta y genera con su impacto un gran efecto erosivo, dando forma a los más variados saltos de agua. Las cataratas del Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo, son visitadas por más de 1 millón de personas cada año. Sin embargo, existen otras cascadas menos conocidas pero muy interesantes, como los saltos del Moconá sobre el río Uruguay, o el Salto Encantado, donde el agua se precipita desde 60 metros de altura. Todos estos saltos y cascadas de Misiones tienen la compañía ideal de la selva y del suelo rojo brillante. Ambos forman parte del colorido telón de fondo que engalana el movimiento y el ruido de la caída de los ríos. El río Iguazú corre en muchos de sus tramos sobre coladas. Estas son efusiones volcánicas que primero, cuando están en estado semilíquido, se derraman sobre la superficie de la región y luego, cuando se enfrían, se solidifican. Las coladas sobre las que corre el Iguazú se sientan unas sobre otras,
como la erosión destruye primero las que están abajo, las que están encima comienzan a desmoronarse progresivamente. Esos grandes bloques que se ven al pie de algunos altos, y especialmente del lado argentino de las cataratas, son los restos de la colada superior. Muchos de los relieves creados por la erosión y el derrumbe de coladas son aprovechados por aves y anfibios que hacen de esos espacios vacíos sus hogares y de la exuberante vegetación misionera su medio de vida. En la selva misionera se encuentra uno de los árboles más famosos de la región. El árbol de la yerba mate no es especialmente majestuoso, pero es sin duda muy importante en la historia de Misiones. Con sus hojas se hace la infusión más popular de Argentina, Paraguay, Uruguay y del sur de Brasil. El simple y modesto mate. El mate ya era una bebida común entre los guaraníes y fue adoptada muy rápidamente por los españoles, que transformaron las hojas de la yerba en una mercancía muy solicitada. Durante el siglo XIX, mediante el uso de trabajadores en situación casi de esclavismo, los primeros mercaderes abrieron caminos para llegar a los árboles de los cuales extraían las hojas y luego las empaquetaban en los puertos. Pronto la demanda del mate aumentó tanto que los yerbales naturales comenzaron a agotarse. Así fue como, sin perder tiempo, aparecieron las plantaciones de árboles de yerba mate, que siguen dotando de materia prima a la infusión más famosa de la Argentina. La meseta misionera tiene la particularidad de tener rocas de color gris, negro o castaño oscuro. En la corteza de las sierras misioneras son muy abundantes los basaltos. Estas rocas volcánicas se formaron hace aproximadamente 140 millones de años y constituyen uno de los mayores campos lávicos conocidos en el mundo. Sin embargo, en la mayor parte de la región, las rocas están cubiertas por un suelo arcilloso muy típico, de color rojo, que fue formado por las rocas de la superficie expuestas a un clima de mucha humedad y altas temperaturas. Estas rocas y este clima son la esencia misma de la frondosa vegetación de la selva misionera. La densa selva que hoy cubre buena parte de la provincia de Misiones es en realidad la parte sur de la amplia selva atlántica, que llegó a extenderse hasta el nordeste de Brasil. Durante muchos años pudimos disfrutar de una gran densidad de árboles y arbustos que formaron el hábitat perfecto para distintos animales. Sin embargo, ese paisaje fue desapareciendo a medida que sus árboles empezaron a ser usados para hacer barcos, viviendas, leña y carbón. Hoy, las colonias agrícolas crecen en la región y el verde va cediendo su lugar a los cultivos de yerba mate, té, tung y tabaco. Así, en Misiones, que aún tiene la mayor extensión continua de selva, el peligro generado por el hombre todavía amenaza su frondosa vegetación. Luego de millones de años de laboriosa tarea,
la Tierra vio nacer paisajes que más tarde el hombre comparó con los paraísos que siempre imaginó. En la Argentina, al noroeste de la Mesopotamia, el suelo colorado, la extensa selva y las maravillosas cataratas nos recuerdan que esa perfecta obra del viento, el agua y el tiempo está a nuestro alcance y se llama Meseta Misionera. Thank you.